José Luis González, Fundación Favaloro, Mauricio Abello y el doctor Carlos Lavadet, que nos van a dar su experiencia sobre esta patología y un poco orientarnos qué hacer en cada caso, ¿sí? Vamos a empezar con el doctor Javier Barco del Hospital Británico, que nos va a hacer su presentación de un caso. Gracias, Javier. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Barco, soy fellow de electrofisiología del Hospital Británico. Y bueno, en este Ateneo de Arritmia Ventricular en Corazón Enfermo vamos a presentar un caso que tuvimos hace 4 años en nuestro centro. Bien, es un señor masculino de 50 años que se presenta a la guardia con un episodio sincopal. El mismo fue mientras estaba trabajando, sin pródromos, tuvo traumatismo encefalocraniano y duró minutos. Como antecedentes de enfermedad actual, el señor presentaba astenia de 7 días de evolución. Y era basquetbolista, en su momento fue profesional, ya estaba retirado, hipertenso en tratamiento. Tuvo un episodio en el 2006 de fibrilación auricular, donde se realizó cardioversión eléctrica, quedó en tratamiento con amiodarona y luego se perdió su seguimiento y no tuvo otros controles médicos. El tratamiento actual era enalapril 10 miligramos y amiodarona 200 miligramos día. Al examen físico presentaba una talla de 198 centímetros, un peso de 113 kilos, la presión arterial de 115-70 milímetros de mercurio y una frecuencia cardíaca de 130 latidos por minuto irregular. Además presentaba clínica compatible con insuficiencia cardíaca descompensada, con disnea de reposo, rales crepitantes hasta tercio medio, ingurgitación yugular 2/3 y edemas miembros inferiores simétricos 2/6. El electrocardiograma de ingreso presentaba un ritmo de fibrilación auricular de 130 latidos por minuto, con mala progresión de R en precordiales. También presentaba algunas extrasístoles ventriculares aisladas, acá se observa otra, y trastornos de la repolarización de B4 a B6 y en derivaciones frontales signos de microvoltaje. El cuadro se interpretó como síncope de alto riesgo, se internó en unidad coronaria. Se realizó un ecocardiograma que mostraba dilatación de las 4 cavidades, deterioro severo del ventrículo izquierdo con una FEI estimada del 20% e insuficiencia mitral severa de origen central. Se realizó un cateterismo. El mismo no evidenció lesiones coronarias. Posteriormente se realizó una resonancia magnética cardíaca, la misma mostraba dilatación de las 4 cavidades, deterioro severo biventricular, sin realce tardío de Gadolinio, sin infiltración grasa, todo a predominio global. Se realizó tratamiento para su insuficiencia cardíaca descompensada, con mejoría del cuadro, se lo anticoaguló, se realizó ETA y cardioversión eléctrica. Este es el electrocardiograma postcardioversión, ritmo sinusal, dilatación vía auricular, seguía con mala progresión de R en precordiales, trastornos de la repolarización de B4 a B6 y en cara lateral alta. Y en el monitoreo durante su internación presenta este episodio de TV monomórfica no sostenida. Bien, frente a esto nos planteamos qué realizaríamos. En nuestro centro realizamos la colocación de un cardiodefibrilador implantable y este fue uno de los últimos casos de nuestro centro que realizamos una prueba de umbrales y de cardioversión posimplante. Actualmente ya no lo realizamos más, pero en este paciente tuvo la peculiaridad de recibir 6 choques inefectivos con el cardiodefibrilador recientemente implantado a 20-35 joules y requirió 5 choques externos más reanimación cardiopulmonar. Con eso se lo estabilizó y permaneció en unidad coronaria. Esa fue la última vez que hicieron desde... Exactamente. Por este caso. Bien. Corazón grande. Bien. Permaneció en unidad coronaria, se suspendió su amiodarona que venía en tratamiento crónico, se interrogó el dispositivo, todo estaba muy bien, y se programó a los 7 días una nueva inducción de FB, presentando nuevamente 4 choques inefectivos, 1 a 25 y 3 a 35 joules, requiriendo cardioversión externa nuevamente.
Frente a esto, nosotros lo que decidimos es colocar un CDI de alta salida, 41 joules, y con esto tuvo, por suerte, una terapia apropiada de fibrilación en el primer intento a 41 joules. El paciente evolucionó favorablemente, egresó con tratamiento para su insuficiencia cardíaca y anticoagulación. En el seguimiento al año, el paciente continuó en ritmo sinusal, sin episodios arrítmicos, sin tratamiento con amiodarona y sí para su insuficiencia cardíaca, y presentó mejoría de su fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Este es el electrocardiograma, ritmo sinusal, dilatación biauricular, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, mejoría de la progresión de R en precordiales, sin trastornos de la repolarización, QRS angosto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico final y si ustedes le retirarían el dispositivo a este paciente? Bueno, nosotros interpretamos este cuadro retrospectivamente como una taquicardia o miopatía, la forma de presentación con un ritmo de fibrilación auricular en alta respuesta que luego al interrogatorio no refería a haber tenido palpitaciones, con lo cual era una fibrilación auricular crónica asintomática. La evidencia de la resonancia que no mostraba ni realce, ni infiltración grasa, ni sospecha de otra patología con más probabilidad, y la ausencia de enfermedad coronaria, ¿sí? Y posteriormente la mejoría de su fracción de eyección. Además se interpretó el cuadro como un síncope de alto riesgo con colocación de cardiodefibrilador como prevención secundaria para muerte súbita. Y para esto me interesó mostrarle una diapositiva. Este es un reporte de expertos del 2013, me pareció interesante, sobre todo frente a la pregunta de si retirar o no el dispositivo una vez que mejora la fracción de eyección. Y lo que tiene este reporte es que los distintos expertos ponían un puntaje si era apropiado o no retirar o colocar el cardiodefibrilador, ¿sí? Entonces, puntaje bajo, poco apropiado, intermedio, puede ser apropiado, y puntaje alto, apropiado. Este caso podría ser incluido en lo que sería síncope de causa inexplicada con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico y tendría fracción de eyección menor al 35%, con lo cual la indicación de cardiodefibrilador creo que es indiscutible, aunque no hay tanto consenso para lo que es la taquicardiomiopatía en sí. Y esto me pareció también muy interesante, y lo que ellos dicen es que si el cardiodefibrilador está implantado como prevención secundaria, a pesar de que no se evidencien arritmias, la indicación de mantener o renovar el cardiodefibrilador una vez que se agote es alta, 8. ¿Sí? Y evidenciando arritmia ventricular de más de 30 segundos, aunque no reciban choques, es un punto más alta, pero también sigue siendo alta, por lo menos para estos expertos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muy linda la presentación. Yo hay unas cosas que me llaman la atención de este cuadro. Hormonas tiroideas se le pidió porque realmente el paciente puede tener un hipertiroidismo que tantos años tomando amiodarona ahora empezó con frecuencia alta, lo dilató, y la taquicardia ventricular muchas veces cuando vos tratás el hipertiroidismo desaparece también. Creo que sería bueno, en esos casos que uno supone que puede tener un ataque de cardiomiopatía, la prevención vos la podés hacer, dejarla 3-4 meses y ver cómo evoluciona. Es decir, yo creo que por ahí, no sé si le hubiese puesto el desfibrilador. El problema es sacarlo después. No todo el mundo está de acuerdo, porque aunque vos tenés una resonancia magnética que no tiene fibrosis, el paciente tiene 40% de fracción de eyección. Algunos dicen que vos podés retirar el desfibrilador, hay estudios, con 50% de fracción de eyección. En esos casos, la mortalidad de los pacientes es mínima. Pero es tal cual, pero tenés 50% de fracción de eyección. Vos todavía tenés un desfibrilador con 40% de fracción de eyección. No sé si se sacaría el desfibrilador. Creo que yo no lo sacaría, aunque no tenga fibrosis demostrada en la resonancia magnética, porque eso es un grado de fibrosis. Pero no tenerla, sería un grado de fibrosis, pero no tenerla no me dice que realmente no tenga lugares de fibrosis. Sí, muy lindo caso. Difícil explicar que tenga 8 centímetros y medio de dilatación y que no tengas nada de fibrosis en esa.
Pero bueno, ¿en qué momento fue la resonancia? Ahí bueno, es impresionante que haya dilatado en semejante medida con una taquimiocardiopatía. Uno lo ve, pero realmente llegar a una fracción de ejección tan baja debe haber estado rápido, no sé, porque ahí en el electro no me impresionaba tan rápido la FA, pero... ¿eh? Sí, bueno. Yo creo que en este punto, ya con un desfibrilador, yo no se lo sacaría, porque uno tiene mucho que perder si lo saca, digo, porque realmente puede repetir un episodio, tiene 40% de fracción, eso no normalizó. Ya tiene el cable lo tiene implantado, con lo cual tiene su riesgo y es mucho mayor que un implante, ¿no? Me parece que y está la posibilidad de la estimulación. Él ha hecho, tiene TV documentada, con lo cual si repitiera, tiene la posibilidad, uno puede estimular y cortarlo con sobreestimulación también. O sea, yo creo. Vamos a ver. Hago este comentario porque me viene a la mente ahora con los dispositivos subcutáneos en pacientes, no es el caso con cardiopatía, pero digo, a veces hoy vi un chico que me vino a la cabeza en mi consultorio con una miocardiopatía dilatada idiopática que tiene un desfibrilador, ha tenido choques apropiados, choques ahora, y tiene un catéter ahora que está disfuncionante y está en disyuntiva de sacar el dispositivo y poner un subcutáneo, que es casi lo que él prefiere, pero pierde la posibilidad de la sobreestimulación. En este caso, bueno, si bien no hay fibrosis documentada, pero hay una taquicardia que sí está documentada, ¿no? Y en esos pacientes puede ayudar también esa sobreestimulación. Yo no lo sacaría, ¿no? Yo seguiría con el dispositivo. La taquicardia es, en un paciente fibrilado, porque en ese momento estaba con fibrilación auricular, y con insuficiencia cardíaca. Yo no sé si lo hubiese puesto el desfibrilador. Ahí está el tema, me parece. Yo creo que el tema con este paciente es el timing, el tiempo, ¿no? Porque es una persona que no tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, empieza con este cuadro de insuficiencia cardíaca, con una fibrilación auricular de más de 100 por minuto, donde la sospecha de taquicardiomiopatía debe estar presente. Entonces, si uno entra por alta sospecha de que la disfunción ventricular, que entiendo que es muy exagerada para una taquicardiomiopatía, uno habitualmente no ve una cosa así tan escandalosa. Yo entiendo cuando vieron ustedes dilatación de esta magnitud, como dijo Mauricio, pensaron, y es lógico pensar que esto es primario y que la fibrilación ventricular es un acompañante. Aparte tiene un electrocardiograma con T negativa, falta de progresión de B1 a BC, a B4, creo, o sea, como estigmas como uno le hacen pensar que tiene cardiopatía estructural. Pero la taquicardiomiopatía en este paciente pudo haber estado bastante tiempo con su desfibrilación auricular, estaba tomando amiodarona, eso quizás hizo que su frecuencia cardíaca no sea tan alta, no lo lleve a lo agudo y a la internación, por lo menos en agudo, y quizás eso le dio tiempo para desarrollarlo. Entonces, una vez hecho, lo cardiovirtieron, y tuvieron que tomar una decisión. Quizás el problema fue, claro, no habrá mejorado la fracción de eyección, supongo que habrán esperado un par de semanas o una cosa así, o un tiempo prudencial, y si no mejoró, el paciente se va con su desfibrilador. Pero quizás otros hubiesen pensado de esperar un poco más de tiempo, ver si el ventrículo, porque si a la semana el ventrículo se achicó, uno dice, bueno, esperemos otra semana, a ver si se sigue achicando, bueno. Pero es fácil decirlo con el diario del lunes, ¿no? El desfibrilador yo ahora no se lo sacaría por una sola cosa más, quiero decir. En general, la conducta de sacar un desfibrilador es si tiene que mejorar la fracción de eyección casi hacia la normalidad para sacarlo. Si no se normaliza la fracción de eyección, yo creo que nadie le sacaría un desfibrilador. Pepe, pero vos decís que no sabés si lo hubiera puesto. Un paciente viene de 50 años con un síncope, con un ventrículo de 8 centímetros, con una fracción de eyección de 18%. Es que es muy difícil no poner un desfibrilador. Es que te ve documentado. Uno puede esperar, puede mejorar. De hecho, mejoró de una forma extraordinaria. Porque mejoró el doble la función de la fracción de eyección, se fue 40%, y aún así tiene un 40% de fracción de eyección. Y creo que seguramente no están las medidas, pero que tendrá 6,5, 65 milímetros. Sí. El síncope, hay muchísimos tipos de síncope. Hay que interrogarlo bien y hay que saber cómo fue, en qué circunstancias, porque me parece que no aclaraste cómo fue el síncope. Y aclarar cómo es el síncope en un paciente de esa edad me parece que es importante. Bueno, el síncope, sí, está bien.
De todas maneras, yo creo que vos me decís que esto es prevención primaria, ¿no es cierto? Secundaria. Yo creo que esa taquicardia no es una taquicardia autolimitada para mí, en medio de un paciente que está fibrilado y con mucha insuficiencia cardíaca. Vos retrataste un paciente que está con mucha insuficiencia cardíaca. Y una edinea que viene progresando desde hace 2 o 3 semanas, por lo que dijiste, con cansancio y qué sé yo. La verdad es que me parece que uno se podría haber dado un tiempo para ver si mejora, como decíamos. Y también evaluar si no estaba hipertiroideo, porque eso puede ser causa de todo esto, ¿no es cierto? Pepe, pero aún sacarle el síncope y sacarle la documentación de la taquicardia ventricular, en un tipo de 50 años, fue muy joven, ¿de qué se te puede morir? Una muerte súbita. Digo, por insuficiencia cardíaca la puedes controlar, la vas a medicar al máximo lo que puedas, pero aún así te va a quedar un ventrículo deteriorado, no, y es un paciente que... No es un coronario. No, pero no es un coronario. No, no es un coronario. Si tienes síncope y no tiene TV, tenés que esperar 4 meses de medicación médica óptica. Está bien, bueno. No es un coronario. Esto es prevención 1.5. Es un paciente que en prevención primaria que tiene un plus, que es el síncope y la TV no sostenida documentada. Esto es lo que estamos dilucidando ahora con lo llamado prevención 1.5. 1.5, tal cual. ¿En dónde no se sabe? Eso para empezar. Menos 25. ¿Yo puedo hacer un comentario? Sí. No sé cómo es el tiempo, pero yo hay varias cosas que me gustaría puntualizar. Primero, estos pacientes son los que más se benefician de ablación de FA. Cuando uno hace diagnóstico concomitante de insuficiencia cardíaca y FA, este paciente hay que ser muy agresivo, si no duden de hacerle la ablación de la fibrilación auricular, porque si no, vuelve con taquicardiomiopatía en el próximo evento. O choques espurios, exactamente. Entonces, me parece que eso es atacar el kit de la cuestión. Segundo, me gustaría indagar un poquitito ese cambio de desfibrilador. No hablaste ni qué marca, ni cómo se intentó, si se hizo reposicionamiento de vectores, si se hizo cambio del tilt test de la onda bifásica, si se hizo el cambio del ancho de pulso de choque. O sea, hoy por hoy, no sé con qué equipo contaron, pero hay muchísimas opciones para mejorar los malos umbrales de desfibrilación. Yo suelo hacer pruebas de desfibrilación, así que tengo experiencia en que me vaya mal y en este tipo de reposicionamiento electrónico. ¿Y por qué optaron directamente por un equipo de alta energía que requería una reoperación? Sí, esa es una pregunta. La verdad que no sé exactamente si cubrieron o realizaron todas las pruebas como para decir realmente hay que cambiarlo. Se discutió bastante y creo que por la dificultad que hubo en el procedimiento con las pruebas que hubo posterior al procedimiento, decidieron buscar una de alta salida. Capaz que deberían haber intentado Y por último, me parece que la cuestión de sacarle el equipo hoy por hoy se está planteando en el recambio del equipo. O sea, yo se lo dejaría, esperaría cómo evoluciona y en el momento que se lo tenga que recambiar... Esa diapositiva es cuando está en ERI. Exactamente. No hay nada de experiencia de explantar un paciente que se lo acabo de poner con absoluto criterio. Sí. Es llamativa que un año de cardioversión con fibrilación auricular que con la misma medicación que tomaba antes no tuvo más fibrilación auricular o agregaron algo, ¿qué hicieron? ¿Adquisición de diferente? No, después se le hizo una ablación. Ah. Se le terminó haciendo una ablación en otro centro. Ah, okay. Para disminuirle el riesgo. Ok, okay. No, está perfecto. No, es una indicación con taquicardiomiopatía, sí. Es indicación, pero... Sí. Si no me explicaba cómo puede ser que tuvo mucha suerte de estar un año venía con amiodarona y venía con sin variar los fármacos que se iban sin usar. Sí. Yo te quería hacer un comentario. Nosotros hacemos en el servicio test de desfibrilación y la verdad que el único caso que yo recuerdo que no haya salido el paciente era un acromegálico, pero que te acordás que insistimos varias veces, intentamos en la sala y lo que habíamos planteado con ese paciente es poner los parches subcutáneos, ese Cura Ray creo que se llama, que no llegaba, no estaba disponible y en el medio el paciente tuvo una taquicardia ventricular y lo sacó el desfibrilador, y por eso decimos que de no hacerlo, ¿no? Eso también es llamativo en este paciente, ¿no? Sí, él no era acromegálico, pero tenía características de
digamos, una superficie corporal bastante grande. Es común que, claro, es un tipo muy grande, pero es común que uno ya ahora, cuando pone esos resincronizadores, desfibriladores, no hace el test inmediatamente y espera que el paciente mejore, porque con tanta insuficiencia cardíaca las desfibrilaciones son muy difíciles. Así que probablemente este paciente, después del tratamiento adecuado, mejorado la insuficiencia cardíaca, el desfibrilador hubiese actuado mejor. No probaron, fue todo en el mismo... Sí, de todas formas, se implanta el primero, ya estaba mejorando, o sea, la insuficiencia cardíaca aguda, descompensada, ya no la tenía. Todo apareció a partir de ese monitoreo con TV y el antecedente de síncope. El tema del testeo una cardioversión de una fibrilación ventricular, y muchas veces estos pacientes lo que hacen inicialmente es TV, ¿no? Y generalmente la TV sale con mucha menos energía que una FB. Yo creo que el implante del CDI en este paciente, la verdad que es discutible. A mí me parece que está bien. Después el test de fibrilación, nosotros en el servicio también, cuando el paciente tiene menos de 20% de fracción de eyección, directamente no lo hacemos. Y también tenemos en cuenta si el implante demoró mucho, si el cirujano usó mucho contraste, cómo estuvo, si no estuvo hipotenso, si tiene signo de insuficiencia cardíaca. Todo eso es importante para hacer el test de fibrilación porque podés tener lo que pasó. ¿No? Sí, totalmente. Buenas noches. Yo soy fellow de segundo año de la Fundación Favaloro. El siguiente caso es de un paciente masculino de 70 años, oriundo de Salta, con antecedentes de miocardiopatía dilatada de etiología chagásica, diagnosticado hace más de 10 años, con mala función ventricular. En el 2014, episodios de taquicardia ventricular monomorfa sostenida, con implante de CDI en prevención primaria de muerte súbita. Múltiples taquicardias ventriculares post implante de CDI, con ATP sin respuesta a medicación. El 22 del 10 del 15 se intenta realizar una ablación de TV sin éxito en otro centro, por lo cual es derivado a nuestra institución para una nueva evaluación. Como medicación al momento de la consulta, amiodarona 200 miligramos día, rosuvastatina, carvedilol, esplerenona y rivaroxaban. Durante el momento de la consulta y de la evaluación del paciente, realizamos distintos métodos complementarios, uno de los cuales fue un ecocardiograma Doppler, que como dato positivo, una mala fracción de eyección severamente disminuida, con hipoquinesia global, un aneurisma en segmento inferolateral basal del VI e insuficiencia aórtica leve. También realizamos durante la internación una coronariografía con TAC multicorte, en donde se puede observar en el segmento inferolateral a nivel basal y medial un pequeño aneurisma. Eso se puede ver también en los distintos cortes, con adelgazamiento también de la pared. El informe nos daba como conclusiones arterias coronarias sin lesiones angiográficas, aneurisma disquinético en cara inferior e inferolateral del VI en segmentos basal y medio que comprometen la función global con movimiento sincrónico del septo interventricular, fracción de eyección de 34% e hipertrofia septal del VI a nivel basal. Este es el electrocardiograma del paciente que, bueno, no se ve muy bien porque es un poco viejito. En donde se puede ver el paciente estaba en ritmo sinusal en el momento de la evaluación, con una pequeña Q en cara lateral, con complejos de bajo voltaje y, bueno, no se puede apreciar bien, pero tiene una melladura aquí en B4, B5, B6, R, S y R'. Sí, no. Le digo. De 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, nuevamente de B1, B2 y B3. Y aquí se repite nuevamente, y acá sería B4, B5, B6. No.
Bueno, la pregunta sería qué conducta tomarían con este paciente. En nuestro centro lo que hicimos fue realizar un estudio electrofisiológico y proponer una ablación de esa taquicardia ventricular. Durante el procedimiento en sala se puede observar el ritmo del paciente en sinusal y en el momento de la estimulación ventricular programada cómo se desencadena la taquicardia ventricular. Podemos observar que la taquicardia viene del ventrículo izquierdo porque es positiva en V1, es negativa en cara inferior, lo que nos hace suponer que podría ser basal, que podría coincidir con la zona aneurismática. Durante el procedimiento el paciente no toleraba los episodios de taquicardia ventricular, por lo cual posteriormente se trata de hacerlo en ritmo sinusal. Pero durante la inducción de la taquicardia se puede ver la presencia de lo que sería una pseudodelta, ¿sí? Un comienzo lento en el QRS que nos haría pensar que esta taquicardia proviene del epicardio. Parecida a una vía izquierda, ¿no? En lo que dice, entonces, hay que preguntar más. Sí. No me juntó el botón de encendido. Me sacan la vela. Yo te lo agradezco. Tiene un clip acá. Entonces, bueno, tiene la imagen como un Wolf, ¿no? Eso es lo que marca de que es realmente basal, ¿no? Mientras, si fuera todo negativo, es bien apical y, bueno, este es el otro extremo. Es claramente basal por ser una R pura de tanto V1 a V6, ¿no? Entonces, sí, se correlaciona con la zona de la cicatriz inferior y bien basal izquierda. Sí. Yo igualmente tengo mis... Con el electrocardiograma para predecir el sitio endocárdico o epicárdico tengo mis grandes problemas. Yo no estoy tan convencido de que la pseudodelta sea algo tan claro y tan. Hay muchas mediciones para hacer, hay muchos trabajos de buscar índices. Por ejemplo, el hecho de que no tenga Q en D1 y que tenga Q en cara inferior en realidad no habla de epicárdica, sino más de endocardio. Y bueno, hay un montón de índices del comienzo del QRS a la parte más lo que es un índice de tiempos. Claro, no sé si ustedes después lo hicieron eso, si tomaron el trabajo de hacerlo. Yo a veces lo hago, pero realmente no, un poco frustrante me parece que es eso. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Todos los índices que se hicieron están discutidos y no han dado bien. Menos para el ventrículo derecho, pero para el ventrículo izquierdo tampoco. Nosotros hicimos tres ablaciones en pacientes chagásicos como si fueran calcado, como si estuvieras presentando a mis tres pacientes. Tienen el aneurisma todos en el mismo lado y tienen la salida que termina siendo epicárdica en los tres casos, como insinúa el electrocardiograma. Vos lo terminás haciendo sustrato endocárdico y hasta que no vas a epicardio no cortás el circuito. Bueno, sería. Sí, acá también podemos observar potenciales fraccionados que si vemos en un número de aproximadamente más de 2, podríamos tener una idea de que es epicárdico, ¿sí?
Este es el habla distal, ¿sí? Seno-coronario proximal, distal, GIS y el ADBD. Y estas son las derivaciones precordiales. En el habla distal es donde podemos ver estos potenciales fraccionados. Lo vemos en... Esta sería en cara basal. No lo tengo puesto, pero es en cara basal. Acá se hace una topoestimulación desde la misma cara basal, estimulando desde el habla distal, y se puede ver que es muy similar a la taquicardia que se había desencadenado. No, todo fue por vía epicárdica todavía. Sí, primero se induce la taquicardia, se va por vía epicárdica cuando se ve la onda delta y que impresiona que la taquicardia es epicárdica. Cuando se va por vía epicárdica se realizan aplicaciones, pero la taquicardia no cesa, entonces en ese momento se cambia el abordaje y se vuelve por vía endocárdica. Acá podemos ver también la presencia de una extrasístole que tiene la misma morfología también de la taquicardia, con potenciales fraccionados también. Ya acá se trata de hacer las aplicaciones en ritmo sinusal, dado que, como les expliqué antes, el paciente no toleraba los episodios de taquicardia ventricular y se tuvo que optar por realizar choques en sucesivas oportunidades porque el paciente estaba hemodinámicamente inestable en esos momentos. Entonces se opta por hacer la ablación en ritmo sinusal. En endocardio también se pueden ver la presencia de potenciales fraccionados también en el habla distal, también en la zona basal. Se realizan las aplicaciones en endocardio. Y esto es como queda posteriormente el electro luego de las aplicaciones. El paciente se va de alta sin ningún tipo de complicaciones, pero el día 24 del 5 refiere episodios de palpitaciones con mareos y dolor en brazo izquierdo asociado a náuseas. El día 26 del 5 refiere múltiples choques del CDI, por lo cual se decide internación por tormenta eléctrica y se indica lidocaína endovenosa. A la interrogación del dispositivo presentó 24 episodios de TV lentas a 115 latidos por minuto, los cuales 22 recibieron ATP efectiva y 2 ATPs inefectivas con choque posterior. Lo que decidimos nosotros posteriormente es cambiar las zonas. Habitualmente nosotros en los pacientes en general utilizamos 3 zonas. La primera zona es una zona monitor a una baja frecuencia, pero dado que el paciente con una baja frecuencia ventricular hacía episodios de taquicardia ventricular, decidimos aumentarle el número de ATP en la primera zona con un número de aproximadamente 12 estímulos en cada una de esas terapias. Durante la internación en telemetría, el paciente tiene este electro en ingreso, en donde se puede ver que la taquicardia ventricular de este ingreso es diferente de la taquicardia que se había inducido durante el estudio y la primera ablación. No sé si alguno quiere hablar de esto. Sí, en general, por la localización de la cicatriz a nivel inferior y basal, uno podría pensar que está teniendo un circuito, podría tener un circuito entre la cicatriz, en torno a la cicatriz, a nivel basal, o dentro de la cicatriz, en alguna zona de conducción lenta, o viendo esto, que tiene otra morfología también ahí, la posibilidad es que pueda estar haciendo un circuito perimitral en un sentido y en el otro sentido, ¿no? Porque, de hecho, que vemos que el plano es positivo ahora en cara inferior, el eje cambió, realmente es posible que pueda estar haciendo eso. Por eso, ¿dónde fue que en la ablación previa, dónde estaba la zona de conducción lenta? ¿Entre la cicatriz y el anillo mitral o dentro del aneurisma? Ahí en el perianeurisma. Pues a veces cuando hay cicatrices, sean isquémicas o, bueno, en este caso, generalmente están más descritas en isquémicos, en zonas de cicatrices, giran en torno al anillo mitral
usando como una barrera anterior esa cicatriz. En cierta forma esto es algo parecido, pero con un chagásico. ¿Podría ser eso? A priori. Bueno. ¿El procedimiento fue con un navegador? El que hicieron... Sí, pero no tenemos... Ah, por eso, como mostraste solamente lo intracavitario, pensaba que lo hicieron como un sustrato con el navegador, ¿no es cierto? Sí. Está bien. Nosotros, en nuestra experiencia, cuando inducimos a estos pacientes, le encontramos 4, 5, 6 morfologías distintas del mismo aneurisma que tiene distintos lugares de salida, pero generalmente gira siempre alrededor del aneurisma y vos le vas modificando los canales y vas saliendo por otro lado. Hasta que no le haces la ablación de todo el sustrato y después buscar los canales, tanto endo como epicárdicos, el paciente sigue siendo... inducible, pero generalmente gira siempre el mismo aneurisma. Sí. La boca del aneurisma es grande, ¿no? Pero se lo mostraron a algún cirujano, ¿tienen experiencia ahí en cirugía de aneurismas? Yo te cuento un caso. No, a priori si realmente gira en torno al aneurisma, tal vez es una relación que no podría no ser tan compleja como si fuera algo que tuviera muchos parches de como si fuera un isquémico y que puede estar entre medios. Si gira alrededor del aneurisma, en general haciendo una línea desde el anillo mitral a la cicatriz, que es nada porque es bien basal esto, que es una línea relativamente pequeña, tal vez se pudiera cortar ahí, ¿no? Pero bueno, por eso habría que ver los encarrilamientos en esas zonas y ver que... Yo pienso más, como dijiste vos la última, es decir, alrededor del anillo mitral, porque si no, si fuese alrededor del aneurisma, sería negativo igual. Exactamente. Yo pienso que al girar horario o antihorario cambia la morfología del en cara inferior. Sí, yo creo que... Y está usando como una barrera la cicatriz. No, que la taquicardia esta tiene 600 milisegundos de ciclo, o sea que es una taquicardia que para mapearla es ideal, digamos, si es que se logra inducir esta taquicardia, porque después uno va al laboratorio, induce y se encuentra cualquier cosa, pero ustedes vieron con los electrogramas en el interrogatorio del desfibrilador que eran taquicardias todas lentas, así que es una taquicardia que difícilmente lo puede tolerar muy bien y, bueno, permitirá permitir todo este análisis que están haciendo de una taquicardia así perimetral. Uh-huh. Durante la internación en telemetría, el paciente presenta episodios de taquicardia ventricular, por lo cual el dispositivo le hace terapia antitaquicardia en 5 oportunidades y sale con la 5ª. ¿Sí? Posteriormente a esto, lo que decidimos es realizar una nueva ablación, pero en este caso la vía de abordaje fue endocárdica. Estos son todos los episodios que tuvo en telemetría. Como, ¿qué conducta tomaríamos? Nosotros tomamos como conducta realizar una nueva ablación, pero por vía endocárdica. Se hizo un mapa de voltaje en donde se vio que la zona de donde provenía la arritmia era perianeurismática, en realidad. Entonces, lo que se hizo... acá se ven... Sí, el no se pudo desencadenar taquicardia, así que bueno, lo que se hizo es usar el mapa de voltaje. Durante el ritmo sinusal se volvieron a observar potenciales fraccionados, esto es en el habla distal nuevamente, y algunos potenciales tardíos también. Las aplicaciones hicieron perianeurisma y... sí. Acá podemos observar la válvula mitral, el aneurisma, que es bien basal, y este sería el ápex del BI. Esta es otra proyección en donde también podemos ver nuevamente el aneurisma y las aplicaciones que se hicieron perianeurismática. Acá. La separación de los potenciales diastólicos durante las aplicaciones. Distinto que es químico el aneurisma chagásico.
No, lo que decía que generalmente el aneurisma llega al plano mitral y no es el circuito que uno puede cortar fácilmente entre la válvula y la escara como uno puede pensar en el isquémico. Es siempre rodeado del aneurisma y generalmente las múltiples morfologías corresponden a distintos puntos de salida perianeurisma. ¿Qué elementos tomaban para...? Porque, digamos, si uno, esto es una ablación por sustrato, ¿ok? O sea, y por lo que veo, ablacionaron todo el borde de la cicatriz, las zonas, digamos, de rango intermedio de voltaje. La pregunta es, cuando miran ahí, ¿ablacionan lugares que tengan electrodermas fraccionados, potenciales tardíos, digamos, todo alrededor? Eso es lo que hicieron, ¿verdad? Está bien. ¿Hicieron algún pace mapping en algunos de esos lugares, a ver si tenían esa morfología de TV o algo aproximado? Está bien. No, marca pasear alguno de esos puntos a ver si tenían alguna relación. Está bien. En este caso, obviamente, no está puesto los mismos electrodos y no es ideal. Pero acá hay un sustrato muy definido que está claramente es ahí. No sería tan necesario. El mapping sirve cuando vos tenés la taquicardia que inducís y entonces con los electrodos puestos en el mismo lugar vos podés comparar. Pero compararla con un electrocardiograma sacado una semana antes, la verdad que el pain mapping no es de mucha ayuda. Lo que sí por ahí te sirve es si vos tenés un pain mapping con un retraso de más de 40 milisegundos entre el estímulo y el comienzo de la onda delta de la taquicardia, del ritmo, claro. Entonces ahí vos decís, bueno, estoy en una zona de conducción lenta. Nosotros lo que hicimos en este caso fue ver potenciales anormales como estos y tratar de separarlos, tratar de eliminarlos. Un comentario, digo, porque veo que en la cicatriz, una vez cuando ves las imágenes del navegador te tentás y decís, eso es cicatriz, y en realidad es cicatriz porque vos le ponés 0,5 a milivoltios, y en realidad adentro de esa cicatriz yo estoy seguro que si ponés un catéter muy probablemente encuentres también potenciales fragmentados, tardíos, y en realidad cuando uno hace la ablación del borde de la cicatriz, lo que estás limitando es la conducción endocárdica del paso por ahí, pero esto es una estructura tridimensional y si hay zonas de conducción lenta, que seguro las hay dentro de la cicatriz, van a seguir estando, y la conexión tridimensional, digo, entre el endocardio y el epicardio, por ahí la va a seguir teniendo. Entonces, hacer ablación de sustrato y que eso sea efectivo es muy complejo, es muy largo y es muy difícil saber en qué momento terminar, cuando ya empezás a sentir olor a quemado o cuando empezás a ver que no quedó nadie en la sala y estás vos solo. Yo después, si hay tiempo, voy a mostrar otro caso donde justamente lo que vemos es que dentro de la cicatriz también hay vida. No solamente que hay vida, sino que los potenciales son muy pequeñitos. Más del 50% tienen menos de 0,5 milivoltios. Y tenés un montón también de porcentaje que tienen menos de 0,1 milivoltios. Entonces tenés que usar catéteres especiales, filtros sin filtro, tenés que usar un software especial para ver esos microvoltajes. Ahora, si yo hubiera tenido que potenciar más la ablación, ¿dónde lo hubiera hecho? A nivel basal. Teniendo en cuenta esa doble morfología, ¿no? Porque esta cicatriz no puede explicar la otra morfología de taquicardia. Una taquicardia con complejo R puro en D2, D3 ABF, esto es una cicatriz inferior, inferobasal, no lo puede justificar. Entonces, yo creo que evidentemente ahí, por lo que todo esto que estamos hablando, hay zonas de conducción lenta que tal vez tenga más chance de estar a nivel posterior girando. Entonces, si yo tuviera que focalizar mucho más la ablación y dar un poco más de chamuscamiento, lo daría ahí en esa zona bien basal pegado al anillo. Ahora, convengamos que la ablación por sustrato es un poco, ya ves, digo, una bolsa de gatos también, porque mucha gente hace cosas, no todo el mundo hace lo mismo. La técnica que uno utiliza no es la otra. Yo creo que todavía estamos en una etapa incluso artesanal, cada uno, yo creo que entre nosotros mismos, si nos ponemos a hacer los tres, podemos llegar a hacer cosas diferentes. Sigue siendo todavía un tema para discutir, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Si estos potenciales, por ejemplo, lo lógico sería no demorarlos, sino eliminarlos.
esto es una eliminación incompleta, por ejemplo, para el grupo Aizaguer. Entonces, o bystander, seguro. Pero cubre. Después, si viniera de vía, se diría, bueno, no me importa nada de eso, eso todo lo lleno de blanco, en este caso de lesiones, homogenizo todo eso dentro de lo que se pueda. O sea que no hay estudios todavía que compararon lo que hace uno con lo que hace el otro. O sea que cada uno que presenta una forma de ablación de sustrato le va bien. O sea, de repente, yo creo que al final todos confluyen haciendo algo parecido, pero la realidad es que todavía sigue siendo un elemento artesanal. No sé, no te pusiste a buscar los canales entrantes y salientes dentro de la cicatriz, por ahí necesitas polígrafos muy importantes, con filtros, que pues, se pueda ver bien, muy bien eso. La toma de puntos, acá seguramente, de hecho, con un catéter de ablación, no es lo mismo tomar con estos multielectrodos, pentarray, esas cosas, capaz que estaríamos viendo una figura diferente. O sea, todavía la ablación con sustrato, lamentablemente, depende mucho de lo tecnológico, ¿no? Porque es sustrato dependiente. Hoy, el año pasado, no teníamos todavía en la Argentina electrodos para hacer un mapeo de alta densidad. Hoy tenemos en el comercio, Sanjut trajo los de alta densidad, que son 20 polos, dodecapolar, claro, separados a 2 milímetros cada uno, y vos rápidamente podés hacer un mapeo de alta densidad. La otra cosa es que hay que interpolar los polos. Viste que cuando vos marcás en un equipo de estos, te hace un dibujo de un centímetro, ¿no es cierto? Te colorea un centímetro, a eso me refiero. Bueno, yo creo que hay que también bajar a medio centímetro para que cada punto tenga su identidad y puedas ver mejor, ¿no es cierto? Es decir, la tecnología nos va a ayudar. Hoy lo que podemos hacer son estas cosas groseras, tratar de por eso muchos lo que hacen es homogeneizan la cicatriz, le pegan un montón de totales cicatriz, pero bueno, uno va haciendo lo que se puede en estos casos. Yo creo que nadie hace lo excelso. Uno hace lo que se puede. Son procesos largos. Muchas veces el paciente no tuvo taquicardia, entonces uno lo sigue. Claro, el endpoint es difícil, el endpoint, porque a veces seguís viendo potenciales fraccionados, a veces no los podés eliminar. ¿Por qué? Porque no tenés contacto. En el 2016 no existía el TactiCat ni el que te mide fuerzas. Si todas son cosas que nos van a ir mejorando y nos van a permitir hacer mejores ablaciones. Esto creo que es lo que pudimos hacer en el 2016. En el 2017 y en el 2018 podremos hacer cosas mejores. Bueno, el paciente evoluciona hemodinámicamente estable, sin nuevos episodios de taquicardia ventricular ni eventos durante la interrogación del dispositivo. En el mes de septiembre vuelve con este holter de 12 derivaciones, en donde vemos que tiene un nuevo episodio de taquicardia ventricular con una morfología diferente a la de la segunda taquicardia. La pregunta es, ¿cómo seguirían al paciente y qué alternativas le darían? Hay que meterlo en la sala tantas veces como necesite. Obviamente, si son los choques son múltiples, yo creo que si lo pescaste en un holder de 24 horas, el paciente vive con esto, así que hay que quemarlo. ¿Sí? Este paciente lo que le queda es el trasplante, pero ya está fuera de por la edad. Nosotros tenemos un chagásico que lo quemamos como 3 o 4 veces, sobrevivió así 5 o 6 años hasta que lo trasplantamos. Hay que ir corriendo lo de atrás. Y uno no sabe, como dice Carlos, no tenés endpoint. El endpoint te espero en un año y contame cómo te fue. Yo le quiero contar un paciente que me vino a ver, una señora de 75 años, que viene con un electro, con una taquicardia ventricular, antecedente de Chagas. Le ponemos el CDI. En un año tuvo casi 15 choques. Y la señora, la verdad, es que está en buen estado general, pero le hice una tomografía entre medio del tratamiento y tenía un aneurisma apical muy grande. Realmente
da miedo meterse ahí con un catéter, están las paredes muy, muy finitas. Así que bueno, hablamos con el cirujano, ¿no? Hace 2 años la operaron, le sacaron el aneurisma, y también el cirujano se le ocurrió ponerle frío, no sé con qué equipo, vos José, con un equipo de frío fue quemando todo el borde, después de sacar el aneurisma, quemó todo el borde, le puso un parche, lo suturó, la paciente anduvo muy bien y hasta ahora no volvió a tener ni un episodio de taquicardia ventricular. La verdad que esa paciente anduvo muy bien con la cirugía. Sí, además la fisiopatología del Chagas es distinta a la enfermedad coronaria, ¿no? Uno saca un sustrato y no sabe si la evolución de la enfermedad se genera en otro circuito, ¿no? Quiero hacer una cosa, con respecto a los canales, lo que decía él, lo que también se vio es que a veces vos eliminás un canal y no estás eliminando un solo canal, sino que estás eliminando canales alrededor, hasta 2 o 3 centímetros alrededor de donde vos aplicaste cuando haces una ablación endocárdica. Así que los canales están interconectados y eliminar un canal en endocardio a veces significa eliminar muchos canales en el epicardio. Así que eso es lo que dicen, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo recuerdo una presentación de Aizaguer que mostraba un catéter pentarray en el epicardio, lleno de potenciales tardíos, pero lleno, y sin embargo él aplicaba desde el endocardio en la posición contra lo y hacía desaparecer los potenciales que estaban en el epicardio. Bueno. Sí, sí, tal cual. Sorprendente, ¿no? Sorprendente. Creo que mayoritariamente, si bien hay muchos pacientes isquémicos también, se generan muchas morfologías, a veces la zona de conducción lenta es única. El tema es que son salidas diferentes. El tema también es tratar de localizar esa zona de conducción lenta. El problema es que si no se induce y uno no puede mapearlo, tiene que hacerlo por sustrato. Yo por ahí insistiría un poquito más en una reablación, a tratar de inducirla, ¿no? De usar, por ahí ayudarse con fármacos, con algo más para tratar de poder mapearla, ¿no? De ver dónde está. Ahora, fíjate, Mauricio, que tuvo cuántas morfologías desde que empezó la presentación, ¿no? Sí, pero te digo, recuerdo uno porque son pocos casos, pacientes, está publicado un artículo que publicara en la Revista Española de Cardiología, son 2 casos cuando estuve allá en La Paz, que eran taquicardias de QRS relativamente estrecho en pacientes isquémicos, y muchos de ellos tenían, recuerdo 2 o 3 de ellos, tenían 4 o 5 morfologías, y la ablación de la zona de conducción lenta hizo que no se fuera inducible ninguna de ellas. Evidentemente era el mismo circuito que tenía salida septal, que daba un QRS relativamente estrecho, una salida lateral, que daba un QRS ancho. O sea que en algunos pacientes al menos, la zona de conducción lenta es única y sí, tiene luego diferentes salidas. Uno quema esa zona de conducción lenta y le impide circular para un lado o para el otro, o una salida más precoz, más tardía, con distintas morfologías. Con respecto al endpoint, recordemos que el endpoint de estas ablaciones ideal es eliminar todos los potenciales fraccionados y no desencadenar más arritmias, cosa que cuando vos no tenés la arritmia, esa lo perdés, ¿no? No sé si ustedes usan la formación del mapa epicárdico desde el endocardio, con los sistemas de navegación y el monopolar. Acá estaba pensando, ¿no? La ablación epicárdica, bueno, ya, por supuesto, la ablación epicárdica ya la hicieron y bueno, no tuvo éxito, ¿no? Pero la verdad, como ahí dice, ¿qué alternativas daría, ¿no? ¿Qué otra cosa puede haber? Yo le pregunté si la parte quirúrgica podía llegar a ser factible en un caso así, pero eso tendría que mostrarse a un cirujano y ver si... También tiene mucha disfunción ventricular, nos dijeron, tiene 30% realmente, mucho daño ventricular. Pero sí, bueno, no, en todo caso, ablación de nuevo, endoepi. ¿Cómo es, usted que tiene un poco más, tiene más experiencia en epicárdicos, cómo es el manejo del catéter allá en la zona basal? Porque es una zona que es grasa ahí, ¿no? De grasa de la unión aurículo-ventricular, pues la zona de la unión, sí. ¿Cómo es el manejo? Porque ahí debe haber un stop, evidentemente, uno no sé si uno puede llevar ahí el... No, sí, puedes llegar, porque muchas veces tenés que ir hasta atrás, hasta la parte posterior de la aurícula y volver. Es decir, y volvés por la cara diafragmática, así que se puede. Depende de tu entrada, ¿no? Uh-huh. Es decir... La cara diafragmática yo creo que es la menos compleja para abordar,
pero la verdad que acá, bueno, será solamente diafragmático, vendrá de la cara anterior. Yo creo que vale la pena una nueva, porque uno a medida que fue adquiriendo experiencia, obviamente, por ahí va viendo otras cosas en las punciones epicárdicas y viendo otras alternativas, ¿no? Yo creo que no estaría mal, no lo descartaría una nueva ablación con endoepicárdica. Sí, cuanto más basal te vas, casi siempre te llevas puesta una ramita. No es infrecuente cuando va a la unidad coronaria con un supra y obviamente el repique enzimático, pero bueno, generalmente son vasos chicos que no traen consecuencia. Por lo menos por el momento no tuvimos grandes problemas. Ya no hacemos más cine coronario para ver dónde están las arterias, ya prácticamente no nos importa dónde están las arterias. Sí. Sí. El SAME, de todas maneras. El SAME con epicardio, yo tengo un caso que fui con crío y la verdad que la pude detener solamente con frío después de 4 minutos de aplicar frío, pero la verdad que en el SAME también hay mucha grasa y te pone muy lejos del epicardio, entonces realmente no sé cómo abordarlo ya. Sí. Bueno, lo que nosotros hicimos con el paciente es aumentarle la dosis de amiodarona. El paciente hasta el momento no repitió episodios de choque del CDI. No le propusimos todavía una tercera ablación, pero también me parece que sería factible comunicarle al cirujano y quizás que nos dé una alternativa para quizás la resección del aneurisma sería una buena opción. Decía que el tema de la amiodarona ya lo sabemos, ¿no? Que el lente es el ciclo, esa TV de 600 va a ser de, no sé, 90 por minuto y ya prácticamente fue para lo que es la programación es muy difícil. Porque en este caso ustedes programaron 115, ¿no? 110 y deben haber puesto una zona de monitor quizás un poquito, no sé si pusieron una zona de monitor más baja que esa porque no quieren ni mirar, porque capaz que hace una TV de 100, de 600, 595 y bueno, por ahí la tiene. Y bueno, pero no, esa TV teóricamente en mis épocas una TV que se enlentecía el ciclo era de buen pronóstico, digamos, no le traía falla cardíaca y no me impactaba en la mortalidad, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, ha sido un placer tenerlo a ustedes opinando sobre estos temas. Y gracias a todos por haber venido al Ateneo del Consejo. Sí, damos por terminado el Ateneo.